Público. ¿Ah? Bueno, pero ahora vamos a ver asuntos que en Lima, por cierto, están de lo más apremiantes. El Metropolitano todavía está corriendo la cuenta regresiva de aquel miércoles. Los operadores, los concesionarios dijeron que el miércoles finiquitaban, que el miércoles cerraban, que el aire se les acababa ese día, es decir, pasado mañana. Hemos visto al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el fin de semana, entrando con un carrito desplazable, con cajas de enorme papelería, que lo que trataban era de poder sustentar técnicamente la situación de los operadores. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, nos atiende hasta hora de la noche para conocer la situación en este momento. Alcalde, bienvenido. Jaime, muy buenas noches. Un gusto de poder estar contigo. A ver, decía yo en la presentación que lo vimos a usted el fin de semana con papeles, con cajas de papeles, burocracia, pero que de alguna forma sustenta la situación del Metropolitano. ¿Todavía mantiene usted la proyección fatal de que este miércoles el Metropolitano dejaría de operar o podemos anunciar esta noche que eso no sucederá de momento? Mira, Jaime, lo primero que tenemos nosotros que analizar es que los ciudadanos tienen una necesidad y hay que poder apoyar a los ciudadanos, al ama de casa, al policía, a la enfermera, a los médicos, todas las personas que se trasladan y se transportan por el Metropolitano. Y esto tiene una amenaza de paralización para el día miércoles. Y esto es uno de los asuntos que nosotros no nos podemos permitir. Tenemos que seguir trabajando para que esto no se dé. Hoy recibí la visita de la ministra de Economía en la municipalidad como una suerte de respuesta a esta situación del fin de semana, que llevamos cuatro cajas de papeles en un carrito de, digamos, de mercado, uh-huh, para poder dejar las cosas que ellos nos habían pedido. Hoy tuvimos en la tarde, después de la visita de la ministra, una reunión con los equipos técnicos. Y ahora resulta que la ruta es otra ruta y esta ruta hay que ajustarla y hay que caminar. Por eso que yo veo que la situación, de otra ruta, así como se está pintando al día de hoy, es muy mala. ¿Cómo es eso de otra ruta? Explíquenos. Y le pido si puede ser más claro respecto a que si el miércoles para o no el Metropolitano o todavía tienen un poco de oxígeno para unos días más. Vamos a seguir luchando para que no paralice la operación el día miércoles. Ya. Pero cada vez que, digamos, llevamos papeles, entregamos las cosas que se nos han pedido, siempre sale algo nuevo. Y entonces esto es lo de nunca acabar. Y eso es algo que sí nos preocupa. ¿Qué es lo nuevo que ha salido? Otras exigencias, otras rutas a seguir. Mañana nos vamos a volver a juntar, vamos a tener también la presencia de los concesionarios. Y la verdad que, Jaime, es una situación que a uno lo decepciona, porque no encontramos. Yo vengo planteando este tema desde el mes de abril y estamos ahora casi a mediados de julio y seguimos con la situación. Entonces, yo lo que le he pedido a la ministra ahora en una comunicación que le he enviado en la noche es que tenemos que definir las cosas, tenemos que ser autoridades decididas y decididas por los ciudadanos, por el pueblo, por la gente que toma el transporte, que ya te he mencionado. ¿Quiénes son? Son las enfermeras, los médicos, los policías, los estudiantes, la gente que usa el Metropolitano cotidianamente, que no se pueden ver con, digamos, amenazados con esta paralización. Serían más de 300.000 personas que se verían afectadas, poniendo también en riesgo los trabajos de los choferes y de todas las personas que están vinculadas con la operación. ¿Han conversado hoy también, si se da la paralización, ajá, una suerte de traslado masivo de las personas a otro tipo de transporte? No, sí, claro. Que puede ser un foco de contagio. Entonces, todo esto tenemos que resolverlo. De acuerdo. Le quería preguntar, usted ha informado que tuvo una reunión con la ministra de Economía. ¿Le planteó usted la idea de esta idea que usted ha estado anticipando de que el gobierno pueda pagar una parte del pasaje de los limeños que usan el Metropolitano, que se cuentan aproximadamente en esta época de pandemia en 300.000? ¿Ella acogió esta propuesta? ¿Si la hizo usted hoy?
Es una de las propuestas que está sobre la mesa y en la tarde de hoy, una vez más, esto se ha discutido y pareciera ser que esa podría ser la fórmula definitiva, ¿no? Ajá. Pero todavía no tenemos nada definido, Jaime, y esto es algo que tenemos que seguir empujando. Mientras que tengamos vida, hay que seguir empujando estas cosas. Pero... y la vida, digamos, ajá, la tenemos en este sentido asegurada hasta el día miércoles. Después del miércoles, si no logramos solucionar estas cosas, si no nos ponemos de acuerdo, los afectados van a ser los ciudadanos. Ahora, sé no, que no hoy... la municipalidad, hubo... no el Ministerio de Economía, claro. sino los ciudadanos. La gente, sí. Sé que hoy hubo precisamente una reunión de técnicos del MEF, de la municipalidad y además de la Autoridad del Transporte. ¿Se ha podido llegar a un entendimiento en esta reunión de técnicos? No, todavía no. Nada. Todavía no. Hay algunos lineamientos. Oiga, pero establecidos. El miércoles pero es la. Todavía no hay una definición. Pero no son conscientes de la situación. Los corredores de. Perdón, los operadores anunciaron aquí en RPP la semana pasada que el miércoles es el deadline, el último día. Es decir, ellos solo aguantan hasta el miércoles. Entonces, son 2 días, es pasado mañana. Así es, Jaime. Yo tengo esa misma sensación que tú expresas en estos momentos. Y por eso te decía que es una suerte de frustración, ¿no? Porque estamos teniendo reuniones, nos dicen, este es el camino. No, ahora este no es el camino, hay que ir por acá. Y al final no terminamos definiendo las cosas. Y el que va a pagar los platos rotos es el ciudadano. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos nosotros que evitar que sea. Yo tengo dos cosas que tenemos que, y lo he expresado, que tenemos que evitar. La primera es que se suban los pasajes. Y lo segundo, que se genere una paralización. Porque por una u otra situación, al que se perjudicaría es al ciudadano. Sí. Ahora, ¿ha estado usted envuelto en una controversia durante la mañana con el congresista fujimorista Dittel Columbus aquí en RPP? Sobre una transferencia de dinero del gobierno a la municipalidad que se reparte entre asuntos COVID, eventualmente podría ser para ProTransporte, es decir, para el Metropolitano. Lo que no nos queda claro es si ese dinero puede o no solventar el Metropolitano, dada la gravedad de la operación del servicio en este momento. Mira, lo que ha hecho el congresista que tú has mencionado es confundir cosas. Nosotros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nos dio una cantidad de dinero para asuntos COVID. Y esta situación para asuntos COVID es hacer ciclovías, comprar desinfectante, poder tener todas son las cosas estos 24 que están vinculadas millones, ¿no? con justamente la posibilidad de luchar contra el COVID. Esa transferencia que nos hizo el MTC nos dio a nosotros la posibilidad de tener un poco de respiración y echar mano a una partida diferenciada, totalmente diferenciada, libre de disponibilidad de la municipalidad, y de esa partida libre, diferenciada y de disponibilidad de la municipalidad le transferimos a ProTransporte para que no paralice el Metropolitano. Entonces, lo que parece que el congresista tiene en la cabeza es como que las partidas se mezclan, y las partidas no se mezclan, son autónomas. Partida COVID se gasta en temas COVID, y nosotros tenemos la posibilidad de echar mano a otro dinero de otra partida, gracias a que no vamos a gastar en COVID esa otra partida, y podemos transferir, y de hecho hemos transferido al Metropolitano para que no paralice. Ajá. Entonces, hay que ser muy claros, no hay ilegalidad ahí. Y yo digo enfáticamente, no existe ilegalidad. Además, una de las cosas que también he mencionado es que, aparte de que no hay ilegalidad, nosotros hacemos esto para trabajar por los ciudadanos, para que no se paralice la operación del Metropolitano. Y un tercer punto es que lamento mucho que este congresista todavía se haya quedado 2 años atrás en la época de campaña electoral municipal. Ya eso pasó hace 2 años atrás, que se olvide y que mire adelante. Ajá. Quería hablarle de las trabajadoras de limpieza. La señora Chabela Cortés ha escrito un tuit hoy que señala que ustedes las han visitado, que usted las ha visitado, que el municipio no los va a votar,
que las respeta, pero que eso ya lo vería la empresa ganadora y que usted no puede hacer nada. ¿Hay posibilidad, entendiendo la situación, mire usted, las trabajadoras de limpieza en general están también en una línea de alto riesgo de contagio? Trabajan mañana, tarde, noche, madrugada. Limpian nuestras calles para que nosotros eventualmente no nos contagiemos también. ¿Cuál va a ser la situación de estas trabajadoras, señor alcalde? Jaime, primero que nada, mi reconocimiento a las trabajadoras de limpieza y a todas las personas de la primera línea, donde se incluye también a los serenos, a los fiscalizadores. Y dicho sea de paso, un reconocimiento a Jason Ortega, un fiscalizador nuestro que el día de ayer fue acuchillado vilmente por una persona en Manzanilla, un delincuente. Gracias a Dios está fuera de peligro. Y eso es lo que pasa cuando uno está en la primera línea, siempre expone su vida. Ya regresando a lo que tú planteabas, estas señoras trabajadoras hoy en día pertenecen a una empresa que se llama Innova Ambiental. Por un proceso judicial que hubo, se están incorporando a la municipalidad. Y nosotros hemos dicho que vamos a respetar plenamente el fallo judicial. ¿Eso qué significa? Significa que se van a ir incorporando conforme vayan saliendo de Innova y que vayan entrando a la municipalidad, vayan pasando a la planilla de la municipalidad. Rápidas, correcto. Entonces van a estar acogidas en la planilla de la municipalidad. Lo que han planteado, como nosotros hemos abierto un nuevo concurso, un proceso de selección para poder contratar a la nueva empresa de limpieza, lo que han pedido es que no solamente ingresen a la municipalidad, sino que después pasen a la nueva empresa que gane a futuro. Y entonces eso es lo que nosotros les hemos dicho, que no encontramos un puente legal para poder hacer eso. Nosotros les hemos dicho, las acogemos en la municipalidad, no van a perder su trabajo, pero saltar hacia una tercera empresa, ahí hay un vacío legal que no nos permitiría hacer una cosa. ¿En ese ofrecimiento que usted hace son los 600 trabajadores? Todos los que se ha establecido en el mandato judicial. Ya, pero como tú comprenderás, Jaime, yo tenía el dato de 600. No puedo hacer nada que no esté dentro de la normativa o dentro de los mandatos judiciales, porque si no, yo estaría incurriendo en situaciones que están más allá de mi capacidad. No, eso sí se entiende, pero el compromiso, digamos, suyo esta noche aquí en el programa para hacer los mejores esfuerzos y pelear por la situación laboral de estas trabajadoras, ¿no? Siempre, Jaime. Eso es algo que está así abierto y nosotros vamos a hacer todo lo que corresponda con arreglo a la norma y como debe ser, ¿no? Muy bien. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con nosotros. Gracias por atendernos, señor alcalde. Vamos a seguir muy atentos a la situación del Metropolitano. Repetimos que los concesionarios han anunciado como fecha límite el miércoles y ojalá esto no pase. Por Lima y por la gente que se moviliza en el Metropolitano y por el trabajo también de estos concesionarios. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muy bien, vamos a la pausa rápidamente y regresamos con el jefe de la SUNEDU, Osvaldo Segarra. Otra vez, los congresistas quieren llevar al paredón interpelatorio al ministro de Educación, Martín Benavides. Lo llevan como ministro, pero en realidad lo llevan no por sus gestiones como ministro, sino por SUNEDU. Dicen que hay irregularidades en el licenciamiento de dos universidades y algunas filiales en varias regiones del país. ¿Ya? El tema es que también la Comisión de Educación tiene atribuciones de investigarlo y también viene el pliego interpelatorio. Es decir, parece un cargamontón que vamos a absolverlo con el jefe de SUNEDU. Y luego conversamos con el infectólogo Juan Villena. Reabren los restaurantes, vuelve el transporte interprovincial, vuelven luego los vuelos, que solamente, ya no va a haber cuarentena para los viajeros, solamente una declaración jurada. ¿Será suficiente para contener el índice de contagios que se están reportando en los últimos días? Porque nada está dicho.